palometa, también conocida como palometa pintada, es una especie costera que tiene una forma comprimida, un cuerpo comprimido y una cola horquillada, lo que le permite nadar velozmente. Se llama palometa pintada porque tiene una mancha sobre la aleta pectoral que lo que le permite es diferenciarla de otra palometa que también habita en el mar argentino. La palometa la podemos encontrar desde Río de Janeiro hasta el sur de Santa Cruz y desde la costa hasta los 50 metros de profundidad. En la provincia de Buenos Aires, las mayores concentraciones se encuentran a los 20 metros de profundidad. Es un recurso de tamaño pequeño. El puerto principal de desembarque de esta especie es el puerto de Mar del Plata, con 300 toneladas anuales aproximadamente. Lo pesca la flota costera principalmente, aunque también en la pesca recreativa. Los tamaños máximos alcanzados en Brasil fueron de 80 centímetros y para nuestro país de 60 centímetros. Mi nombre es Álvaro Bayuga, soy cocinero y aparte docente. Estamos acá en la Escuela de Hotelería de UTGRA. Vamos a preparar un filete de palometa salteado con verduras y papas también de la Sunat. La espinaca la cortamos así en crudo, o sea, fresca. El secreto para una buena papa frita es que la papa esté seca, sin humedad. Esto es para que no se encoja cuando toque la piel. Nuestro filete de palometa, fíjense, ya te van tomando colores. Y nuestras salicornias para que larguen su sabor a mar. Vamos a armar este plato increíble. Ahí va nuestra guarnición. Acuérdense que son pescados que se puede comer tranquilamente la piel. Esta es una salsa de tamarillo que le va a dar un sabor especial, ¿eh?